Es como cuando un mago saca un conejo de una chistera, que te dice que no hay nada y de pronto sale el conejo. Pero después de pensarlo mucho, he dicho, a ver, con todos los respetos al mago, pero me parece, chicos, que tiene mucho más mérito lo que hacemos cuando leemos que sacar un conejo de donde está. Porque el conejo está en la chistera, en un agujero en la mesa, no lo sé, pero está. Pero a ver, Marina, Carlos, Romeo, Julieta, todos los personajes de los libros que leemos, ¿qué son antes de que como lectores los convirtamos en esos personajes en la imaginación? ¿Qué son? Palabras, efectivamente. Nada más y nada menos. Así que de las palabras somos capaces cada uno de convertir y de sentir algo bien distinto. Así que a mí esto me parece mágico Es más. y fascinante y por eso os lo cuento porque me gusta contarlo. Somos creadores de los libros que leemos. Claro, el lema este año del premio Mandarache es leer es crear, ¿verdad? Porque leemos y creamos. Claro, todos vais a leer El secreto del gran león, que lo he escrito yo, os juro, pero yo no lo termino este libro. El libro no lo termina el escritor, lo termina el lector. Y no cuando acaba, sino que nada más empezar y le está dando forma a las palabras, porque las palabras son mágicas. Hay una magia maravillosa en la palabra que hace que si yo digo la palabra madre, cada uno le pongamos un rostro diferente, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con las palabras de los libros que leemos.